tienen ustedes ahí? No tienen agua. Un accidente de tránsito se reporta a la altura del kilómetro 58 aproximadamente de ruta interamericana. Un piloto de un vehículo tipo Toyota en estado o completo estado de ebriedad se salió de la ruta y pues afortunadamente en este lugar no había nadie, vino a quedar prácticamente ensartado en esta entrada de este callejón. Se puede ver cómo la persona pues está en estado de ebriedad y autoridades de la policía llegaron a este lugar para pues darle alguna solución, que me imagino que tendrá que ser bajado al vehículo y llevado a la comisaría, ya sea para que aclare su situación legal o para que se le pase el estado en que se encuentra. En ese momento pues lo están atendiendo, pero si está en completo estado de ebriedad. Hasta el momento no se sabe de dónde es esta persona, porque no puede hablar de... Ya está. Sí tiene reacción, pero está bien tomado. Bomberos voluntarios llegaron en su auxilio. Ya la policía pues está tratando de solucionar esta situación, que como repito, al parecer lo van a transportar a la comisaría. No se puede ni detener a esta persona. Es una completa irresponsabilidad, allá agarrándole la pistola casi al policía. Es una completa irresponsabilidad en que estas personas pues conducen. Podemos ver el estado, completo estado de ebriedad en que no se puede ni detener. Y pues tendría que ser sancionado, tendría que ser trasladado a la comisaría por el delito que prácticamente, si no es en este sector, hubiera ido a ocasionar una tragedia a otro sector. Así es de que queda en manos de la Policía Nacional Civil, porque creo que pues no podría quedarse en este lugar. Si usted conoce a esta persona, calculamos que podría ser de Comalapa, Patricia o Patzún. Si usted lo conoce, pues va a tener que ir a la comisaría, que nos imaginamos que ahí va a ser trasladado por la situación en que anda en estado de ebriedad. Así es de que estamos dando a conocer este pequeño incidente que pudo llegar a más, si es que pues esta persona no viene a accidentarse en este sector. Así es de que ya se tiró a dormir. Y al parecer pues van a tener que llamar una grúa, o si no viene la familia pues tendría que venir a solicitar el vehículo y pues a aclarar la situación legal con la Policía Nacional Civil. Así es de que ya están moviendo la unidad, sí va a ser movilizado a la comisaría. Así es de que esta es la información que esta página Chimaltenango 2.0 está transmitiendo en esta buena tarde. Que les vaya bien, señoras. Podemos ver a esta persona pues que vino a accidentarse en un lugar en donde transita bastante vehículo. Para suerte pues de él, aquí quedó, no tiene ningún golpe, más que se encuentra en completo estado de ebriedad. Podemos ver que el señor se encuentra tirado. Y va a ser movilizado a la comisaría. Así es de que ya los bomberos evaluaron a esa persona y ellos ya reportaron que está en completo estado de ebriedad. Así es de que sí va a ser movilizado. Al parecer hay algunos familiares que ya lo reconocieron. ¿Sí es familiar? Ya pues están llamando a... Al parecer pues ya se hizo contacto con alguien que lo reconoció y está llamando a la familia
¿De dónde es esta persona? De Patricia, creo. Patricia, sí, ahí más o menos Patricia. Ya lo están identificando como Juan Francisco, es originario de Patricia. Así que a todos los que, a los de Patricia que puedan estar en frecuencia con esta transmisión, estamos indicando que pues esa persona viene en completo estado de ebriedad y quedó prácticamente desmayado de lo de tanto que ha ingerido licor. Así es que buena tarde, estamos en este lugar, en kilómetro 58, ruta interamericana, en donde una persona en estado de ebriedad que manejaba un vehículo tipo pick-up ingresó a este, a esta área o este caminamiento, y pues quedó aquí prácticamente desmayado, pero de lo ebrio que está. Oficial, ¿nos puede comentar cuál es la situación que se vive en este lugar? Sí, nos informaron sobre un vehículo encunetado sobre el kilómetro 57 de la ruta interamericana. Al punto se destacan unidades de la 21 compañía, encontrando un vehículo a las orillas del asfalto, en la cual se encunetó. En el interior se encontraba una persona de sexo masculino, que hasta el momento ahorita ha sido identificado como Juan Francisco Socop, de aproximadamente 35 años de edad. Según indica la persona que lo identificó, que él es originario de la ciudad capital, pero reside normalmente en Pachichía, que normal, hasta el momento solo indicaban ellos de que se dirigía hacia Pachichía, en la cual ignoran las causas por la cual él se encuentra en ese estado. ¿No está lesionado? No, solo daños materiales en el lugar, paciente que aparentemente se encuentra en estado etílico. Muchas gracias, ahí está ya la información del bombero voluntario, quien dice pues que no tiene ningún golpe, más que está en completo estado de ebriedad. Oficial, ¿qué es lo que corresponde aquí? Ahorita vamos a ver qué dice el jefe, cómo está llamando. No lastimó a nadie. No lastimó a nadie, solo esperar. Posiblemente esperar que venga la familia. Ahí está pues el agente policiaco y dice que pues van a esperar a la familia, ya que hay alguien que lo reportó como conocido. Y pues lo que corresponde es esperar a que la familia venga para que sea entregado sin ninguna novedad, más que en el estado que se encuentra hasta el momento. Esta es la información, la página Chimaltenango 2.0, transmitiendo desde el lugar de los hechos. Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video, y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video.